un viaje a Barcelona, agrupó a los 12 chefs participantes del concurso de cocina profesional Chef Bálfego en el restaurante Tunateca Bálfego. Un tiempo de encuentro que les permitió conocerse y hablar de lo que más les gusta, que es su oficio, la cocina. Precisamente en torno a la mesa, en este singular espacio creado por la familia Bálfego, es donde charlaron largo y tendido de sus emociones y esperanzas en este concurso y de muchas, muchas recetas. En Tunateca Bálfego pudieron probar infinidad de platos, donde el atún rojo Bálfego es el absoluto protagonista. Tunateca es el espacio gastronómico abierto por la familia Bálfego. Esta saga, quinta generación de pescadores, abre este centro de divulgación de la cultura del atún rojo con el fin de dar a conocer su concepto de pesca sostenible, a la vez que se fomenta el conocimiento tanto de las características de la especie como de su gran valor gastronómico. Los Bálfego provienen de una zona, la Mella de Mar, Tarragona, con una larga tradición atunera. Sin embargo, el éxito de esta familia llegó cuando se propusieron hacer las cosas de un modo distinto. Implantaron la técnica de cerco y construyeron unas instalaciones acuícolas que les permitieron pasar de una pesca estacional a ser capaces de proveer de atún rojo de una alta calidad durante todo el año. La perdurabilidad de la especie siempre ha sido una máxima para los Bálfego. Su riguroso sistema de captura, monitorizado por un legislador de ICCAT, sumado al hecho de que con la técnica de cerco no se interrumpe el ciclo reproductor del atún, a diferencia de otros artes de pesca, convierten a Bálfego en un referente de la sostenibilidad. Tunateca es el flagship de Bálfego, que es la única empresa dedicada en exclusiva al atún rojo. El espacio que recrea los colores, texturas y hábitat del atún rojo ha sido creado por un prestigioso despacho de arquitectos barceloneses. La sala diagonal representa el mar y dispone de una barra con show cooking. La sala Muntaner nos revela el mundo interior del atún rojo. La carta de Tunateca se basa exclusivamente en el atún rojo. Y el chef Kate Saprites experimenta con todas las posibilidades que esta joya gastronómica nos brinda. Asimismo, la carta cuenta con el asesoramiento de Hideki Matsuhisa, estrella Michelin japonés, y de Marc Miró, especialista en recetas mediterráneas de atún rojo.
Tunateca está en Avenida Diagonal 439 en Barcelona. Al día siguiente, nos dirigimos al puerto de la Mella de Mar, donde los 12 chefs descubrieron la historia, la pesca y la comercialización del atún rojo Balfegó a través de una sorprendente actividad, el Tunatour. El año pasado pescamos por Formentera, este año ha sido más por Ibiza. Estamos hablando de 10, 12, 15 días de viaje hasta que llegamos aquí, fondeamos esas piscinas de transporte y empieza luego ya el proceso de adaptación. Tenemos que aprovechar para contabilizarlos porque no podemos pescar los que queremos, sino que estamos sujetos a unos kilos y la manera que tenemos de cuantificarlos es grabándolos cuando los transferimos a las piscinas, que ahora nadaremos con ellos, y luego midiéndolo uno a uno. Y gracias a esa medida conseguimos saber su peso y así sabemos qué día o en qué momento terminamos de pescar la cuota de ese año. Al fin y al cabo, los atunes como nosotros somos lo que comemos, ¿no? Si les damos una muy buena calidad y controlada en su carnada, pues luego lo notamos en la calidad de lo que nos vamos a comer. Y luego pues ya os continúo hablando de lo que es la trazabilidad, de todo lo que hemos conseguido a recuperar nuestra pesquería, que es también un honor para nosotros, que como profesionales hemos contribuido a fortalecer que sea una pesquería, que sea una para un sostenible en el tiempo y que mis hijos, si se dedican a pescar atunes rojos, encontrarán más atunes rojos cuando voy a pescar que cuando empecé yo con 16 años. El momento más emocionante llegó cuando todos ellos pudieron lanzarse al mar y nadar junto a los atunes, mientras se les alimentaba con pescado. Una degustación de atún rojo Balfegó puso punto final a esta aventura marítima, donde los participantes de Chef Balfegó conocieron más de cerca de estos formidables túnidos. Espero que os haya gustado esta experiencia Tunatour. Os deseo mucha suerte y mucha fuerza para conseguir este gran premio. Nos vemos en Barcelona. Desde Balfegó quisiéramos invitar a todos los chefs de España no solamente a consumir el mejor atún del mundo, sino también a participar en lo que son los mejores premios de cocina que existen en estos momentos en España. No solo por el jurado que los otorga, que son 12 estrellas Michelin, sino también por la cuantía de los premios que sin duda alguna son los más importantes que hay en estos momentos en Europa. Muchas gracias.